Qué bueno que nos acompaña a través de Acción 10 en la mañana. Estamos ya con nuestra doctora Nicole Tijerino Mendoza, ella es psicóloga, y conversaremos un tema que nos compete, sobre todo si tenemos hijos en la adolescencia. ¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo o hija? A veces los niños, doctora, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Olivia. A veces los hijos, sobre todo cuando están pequeñitos, empiezan a hacer preguntas que nosotros como padres decimos, ¿qué le voy a decir? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sí, es un tema muy importante precisamente por eso, porque muchas veces no estamos como listas o listos, preparados para decirle a mi hijo esta respuesta oportuna. Lo importante es que como papá y mamá nos vayamos educando todos los días, leamos, nos estemos informando, porque las preguntas van a venir. Por ejemplo, hay niños de 3 años o cuidado más pequeños, yo me los he encontrado en consulta, más pequeñitos, y te hacen preguntas. ¿Por qué mamá anda embarazada, por ejemplo? ¿De dónde salió esa panza de mamá? Wow. Sí, entonces vos te quedás, o sea, la mamá, ¿qué le digo? ¿Cómo abordo eso? Me da pena. Entonces se sonroja, entonces tenemos que leer un poquito más para explicarle sin tantos detalles a nuestros niños, pero darle una explicación, no dejar esas preguntas ahí sueltas sin respuesta, porque los niños, si mamá o papá no le responde, entonces lo va a ir a buscar a otro lado. Por ejemplo, un niño que ya está en la etapa escolar y que quizás mira que mamá y papá se abrazan, se besan, uh-huh. Entonces van a preguntar, y si mamá le dice, ándate, quítate de aquí, esas no son cosas de niño, estas son cosas de adulto. No le está diciendo nada a su niño, entonces lo que va a hacer es que el niño busque esa respuesta en otro lado, y quizás esa respuesta no va a ser la más oportuna. O aquella consulta de ¿cómo nací yo? Exacto, sí, hay muchas preguntas, ¿de dónde nací? ¿Cómo nací? Muchas mamás, papás dicen, es que te trajo la cigüeña. Nosotros siempre hemos explicado desde la psicología que eso tenemos que irlo trabajando, que ya no le hablemos a nuestros niños de la cigüeña, o que caíste y viniste aquí, y te agarramos en los brazos, caíste del cielo. Entonces, ese tipo de cosas ya hemos venido explicando que no es sano, porque el niño, pues, se lo va creyendo, obviamente. Sí. ¿Y cómo sería, doctora, el lenguaje idóneo o el abordaje idóneo para los niños? Esa es una muy buena pregunta, porque esto va a depender de cada etapa. No es igual hablar con un niño de 3 o con un niño de 10. Sí. Un niño de 3 todavía está en la primera infancia. Un niño de 10 años ya está en la etapa de la pubertad, ¿verdad? Entonces, oh, nos van a ir captando de manera diferente. Entonces, sí, si hablamos con un niño de 3 años, entonces explicarle, mamá y papá se aman, y por eso mamá y papá se dan abracito y se dan besito. Hasta ahí podemos llegar. Okay. A veces decimos más que lo que nos están preguntando, y eso, oh, no es correcto. Vamos a responder de acuerdo a lo que el niño nos está preguntando. Ya un niño o una niña de 10, 11, 12 ya es diferente. Uh-huh. A este niño ya nosotros podemos entrar un poquito más en detalle a explicarle. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de sexualidad, hay que hablar del cuidado de su cuerpo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hablar desde el punto de vista biológico, uh-huh, las partes del cuerpo, pero también con un enfoque de derecho, y ese enfoque de derecho es, nadie debe de tocar su cuerpo es sagrado, cualquier cosa que pasa, ya sea en la escuela, aquí en la casa, con un amigo, un primo, el abuelo, lo que sea, usted se lo va a decir a mamá y a papá. Es irle dando esas herramientas a nuestros niños, sí, para que al momento que se encuentren con cualquier situación, porque no lo sabemos en, sí, qué momento se pueden encontrar, entonces el niño y la niña pueda tener esa confianza. Pero cuando hablamos de esa confianza, no es así, usted me lo tiene que decir y si no me lo dice yo le pego. No, tenemos que tener ese rostro relajado, tranquilo, para generar esa confianza que tanto necesitamos en nuestros niños. Sí, eso que usted decía es muy importante, porque en muchos hogares de nuestro país, incluso a los genitales de los niños, a las niñas, les ponen nombre, y por eso el cuerpo humano tiene cada órgano y tiene su nombre, doctora. Mire, eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque a veces te llegan a las consultas y las mismas mamás y los papás te dicen, es que mi niña la miré tocándose ahí. Entonces les tenemos que preguntar,
¿qué significa ahí? Así. Es la orejita, la naricita, ¿qué es lo que se toca a su niño? Uh-huh. Es que es ahí su cosita. Entonces, es trabajar también con el padre de familia, que no es cosita, que no es panchito, que no es palomita. No, así que es. Las niñas tienen vulva, el niño tiene pene y así sucesivamente. Entonces, por eso decíamos en el inicio de nuestra conversación, tenemos que leer, educarnos para darle respuesta a nuestros niños. A veces tenemos temores. Entonces, como padre tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestros prejuicios, porque a veces creemos también que hablar de educación sexual a nuestros hijos es que los estamos empujando que hagan cosas quizás que ya son para personas adultas. Y no es así. Cuando nosotros les hablamos de educación sexual a nuestros niños, de que tengan planes de vida, por ejemplo, que hay que prevenir un embarazo en la etapa de la adolescencia y dar la información, poner ejemplo, entonces estamos preparando con habilidades psicosociales para la vida a nuestros hijos y no le estamos adelantando sus etapas. Al contrario, la importancia de la educación sexual en la infancia, en la adolescencia, es muy necesaria para crear esa confianza, esa seguridad y potenciar esa autoestima en nuestros niños y importante niñas. Decir, doctora, eso no es conveniente por esto y esto. No solamente decir no es conveniente. Es darle una explicación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si usted le va a decir, mire, por ejemplo, una chica de 12 años enamorada de un chico de 16 o de 17, entonces usted se tiene que sentar con la niña, tiene que escuchar lo que la niña le va a decir. Sí, es que yo lo amo, a mí me encanta, me gusta cómo me trata, es que me dice cosas tan lindas. Entonces, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo que revisarme yo, papá, yo, mamá. ¿Será que yo no estoy siendo afable con mi hija? ¿Será que mi hija está buscando en este muchacho de 17 años lo que yo, mamá, o yo, papá, no le estoy diciendo, hija, tú eres importante para mí, eres una persona especial, sos una bendición que llegó a nuestras vidas, papá y mamá te aman, y así sucesivamente? Uh-huh. Importante escuchar las emociones y los sentimientos de nuestros hijos, pero si nosotros, cuando nuestra hija o bien nuestro hijo nos dice, es que estoy enamorado y lo ama, ¿cómo es eso? Y voy a buscar cómo confrontar al adolescente. Entonces, eso lo que va a crear es rebeldía, desafío, conducta que te van a retar. Entonces, ya no vas a hacer lo que mamá y papá dicen, sino lo que vos decís, porque papá y mamá me están tratando mal y aquel me está diciendo cosas bellas. ¿Y con quién me voy a ir, Odili? ¿Con quién me dice esas cosas bonitas, lindas, bellas y preciosas? Qué bonito ese ejemplo que dio, doctora, porque nosotros todos hemos pasado por esa adolescencia, ¿verdad? Aunque no todos hemos experimentado las mismas situaciones. Y qué bonito también en ese sentido. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días, mi niña tiene 10 años de edad, ¿le puedo hablar ya de sexualidad o a qué edad? Un saludo en especial a ustedes ahí en Canal 10, la doctora Nicole. Gracias. Espero mi respuesta, dice, gracias, muy buenos días. En los colegios ya hablan de sexualidad sin censura desde cuarto grado también. Mire, eso me gusta. Y la pregunta que hicieron a qué edad, es muy importante esa pregunta. Hay edades muy oportunas. Por ejemplo, a partir de los 3 años es importantísimo comenzar a explicarle a nuestros niños sin entrar en tantos detalles. Pero hay niños que son un poquito más precoz y te comienzan a preguntar antes de esos 3 años. Sí. Pero los 3 años tienen características muy, pero muy importantes. Existe algo que se llama la característica del preguntón. Usted va a ver un niño de 3 años que te están preguntando, ¿y por qué? Y usted le da la respuesta y te siguen diciendo, ¿y por qué? Y entonces por eso se le llama la edad del preguntón. Entonces ahí tenemos que aprovechar entre los 3 y los 5 años, porque ahí te captan todos los niños, ¿verdad? Entonces, aprovechar esa parte en el buen sentido de la palabra, que podemos utilizar un cuentecito y se lo podemos hacer hasta lúdico, no necesariamente esa conversación aburridita que pueden sentir los niños, sino de manera lúdica, jugando con ellos, contando un cuento, con una cancioncita también le podemos ir entronizando esa importancia de cuidar nuestro cuerpecito. Y cuando ya tenemos más edad, obviamente que la plática tiene que ser diferente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ya a partir de los 3 años
tenemos que comenzar. O si el niño está más pequeño y nos hace la pregunta, no, está muy chiquito, eso no es para adulto. A veces, Odili, y me lo llevan mucho a consulta, cuando encuentran a los niños tocándose los genitales, entonces, ¿qué está pasando aquí? A veces piensan que son situaciones sobrenaturales, porque encuentran a un niño tan pequeño, quizás masturbándose, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo quiero explicar eso. Eso no es nada de sobrenatural, ni es nada malo. Es parte de la curiosidad y de la exploración del cuerpo humano. Y el niño, igual que nosotros los adultos, tiene su sexualidad, ¿verdad? Oh. No es que la sexualidad inicie en la adolescencia. No, nacemos, somos seres sexuales por naturaleza. Entonces, nacemos con nuestra sexualidad. Uh-huh. Y se va a terminar hasta que nosotros dejemos de existir físicamente. Qué interesante eso que dice, doctora, porque a veces como padres también satanizamos alguna acción de nuestros hijos, sí, e hijas. Ellos están descubriendo esa sexualidad, están descubriendo su cuerpo, incluso los niños a veces juegan con su miembro viril o con su pene, y entonces, sí, dice que, o sea, viene la mamá o el papá o la persona que los cuida, y como usted bien lo decía, la educación es muy importante, y leer y aprender también en este sentido. Decía otra vez nuestra amiga televidente, desde cuarto grado ya se está instruyendo al niño, ya se les está dando algún tipo de clase. A mí me parece excelente, uh-huh, muy bien, me parece excelente, porque tenemos que preparar desde edades tempranas a nuestros hijos para que, uh-huh, en un momento que nos encontremos, quizás porque los abusos sexuales pueden estar ahí, o sí, que vayamos al baño, por ejemplo en el colegio, vamos al baño, bájate el pantalón o subite la falda. No, yo voy a estar lista para decir no, para saber que eso es un abuso y que nadie debe de tocar mi cuerpo. Entonces, yo sí me parece que es muy importante que desde los cuarto grado, incluso desde antes se debería, desde antes se debería de comenzar a hablar sobre educación sexual científica, sí, ¿verdad? Una educación sexual científica. Guiada por expertos. Exactamente, uh-huh, porque a veces creemos, y esto no es nada para los colegios, sino porque me los encuentro en, uh-huh, en mi práctica profesional, a veces creemos que ver pornografía es educación sexual, y con todo respeto, para quienes creen, porque me los he encontrado incluso hasta profesionales, wow. No, no importa, que vean la pornografía, eso le va a ayudar a... No, la pornografía no es educación sexual, y quiero que los padres queden claro de eso, que los adolescentes que nos estén mirando en este momento, los jóvenes, no es educación sexual, es una pérdida de tiempo. La pornografía es imagen sobredimensionada de lo que puede vivir una pareja en la vida real, ¿verdad? Entonces, son actrices, son actores porno y ganan por eso. Sí. Entonces, cuando, mire, Odili, qué problema más serio. Me encuentro niños y los estoy atendiendo bastante. Me encuentro niños que a partir de los 8 años, 7 años, comienzan a ver pornografía. Cuando llegan a la adolescencia es un problema serio porque eso genera demasiada adicción. Entonces, vos les preguntás, ¿cómo apareció esto, amor? Ah, es que mi primo me dijo, es que mi prima me dijo, wow, y ahora yo no puedo, tengo problema. Entonces, es un problema bien serio. Por eso hay que hablarle a nuestros niños de educación sexual científica. Seguimos con otra lectura de mensajes. Siempre nos han hablado, cuando yo estudié, nos hablaron de educación sexual cuando ya estábamos en la secundaria, y hasta nos daban charlas todos los viernes, incluso nos enseñaban los preservativos, nos dan los preservativos. Hola, muy buenos días. Una pregunta, doctora, ¿por qué a mí me dan convulsiones una vez al día y a veces, día por medio? Eso, ¿verdad? Tendría que abordarlo con otro tema. Una niña de 9 años, es normal que se le desarrollen sus pechos aunque se haya tenido el periodo. Bueno, son temas, yo creo, que más para los ginecólogos, ¿no? Sí, que pero ya salen sus pechos, sí, doctora. Pero a una niña a los 9 años es un proceso de desarrollo, hay cambio, y esto es parte de la educación sexual, de lo que nosotros venimos hablando en este momento también. Importante que usted le hable de la parte biológica que nosotros decíamos, cómo se llama cada parte de su cuerpo y también los cambios que va a tener como niña y como niño. Sí, responde a lo que nosotros estamos compartiendo en este momento. Y a los 12 años, ya la doctora decía que es necesario siempre, desde pequeño, ¿verdad?, empezar a hablarle de sexualidad. ¿Cuál es la edad idónea? Ya la doctora decía, ¿verdad?, sobre hablar de sexualidad con nuestros hijos. Doctora, igual,
no solamente dirigido a las niñas, sino a los niños también, claro, porque ambos, ¿verdad?, necesitan también, sí, reconocer algunos elementos de la sexualidad, necesitan reconocer situaciones a las que pueden ser expuestos tanto, sí, niñas como niños, porque también, sí, se puede ver en los hogares, y esto no sé si es parte de la educación sexual que se debe tener, que no solo sea dirigida a las niñas, doctora, porque dice vos, embarazo en la adolescencia, que las relaciones sexuales que podrían, etcétera, y todo lo que puede conllevar a esto después de un noviazgo, pero también el varoncito, sí, también los varones pueden. Entonces, ¿qué recomendación darle a los padres de familia? No, es en términos generales, Odilín, niñas y niños, porque el hecho que sea niño no está ajeno a un abuso sexual, por ejemplo, no está ajeno a querer explorar también su cuerpo y querer tener una relación con alguna niña. Me he encontrado niños quizás de 11, 12 años que quieren tener relaciones sexuales, entonces al niño también se le tiene que explicar por qué a esa edad no es conveniente una relación sexual. Entonces, ¿en qué te vas a convertir? ¿En un padre adolescente? ¿Un niño criando o cuidando a otro niño? O sea, es algo bien serio. Entonces, por eso es muy importante que se le eduque, que se le forme una educación sexual basada en sus derechos, tanto a niños como a niñas. ¿Por qué? Porque es parte de la bienandanza, de la buena convivencia familiar también, porque de pronto hay problemas hasta entre familias. Mire, su niño me le hizo esto a mi niña, su niño, cierto, le está pidiendo fotografías, por ejemplo, del cuerpo a mi niña. Entonces hay hasta problemas entre la familia. Por eso es importante que hablemos de manera asertiva con nuestros niños sobre estos temas. Gracias, doctora Nicole Tijerino Mendoza. Para aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, gracias por sus comentarios. Y recuerde, la idea no es decirle a usted haga esto o aquello, solamente lo que dicen los profesionales son las opciones que está para la buena crianza de nuestros hijos, para la educación sexual, que no hay que satanizarla, no hay que tener temor de hablar incluso del nombre correcto de los órganos, que conforman, de todo lo que conforma el cuerpo del ser humano. No hay que tener pena, ya los especialistas nos han dado todas esas recomendaciones. Doctora, a usted muchísimas gracias. Gracias a usted, Odilín. Siempre aprendemos. Muchas gracias. Bueno, de inmediato nos vamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. ¿Está preparada Xochitl Cristina?